El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué placer estar con ustedes en este momento, en este día tan especial. Así que antes de arrancar con el tema de hoy, quiero mostrarles algo que sucede en este día, ¿no? Esta mañana, después del curso de ruso, me puse a acomodar algunas plantas que estaban dando vueltas. Y como pueden ver ahí, estamos con Marce festejando nuestro 34 aniversario juntos y de casados, y me dice: ¿quieres salir hoy? Y yo dices: qué bueno, claro que sí. ¿Dónde salimos? En el programa Humo y Espejos. Bueno, y acá estamos con ustedes. Perdón, el chiste es para romper el hielo. Tengan en cuenta que hoy también es el cumpleaños de Vladimir Putin, así que un día muy, muy especial, que sucedieron cosas que nos quita toda la diversión del día, ¿no? Así que increíble cómo uno tiene que dar este giro, digamos, en los acontecimientos, que pasar de creer que va a ser un día normal, un día festivo, un día bien para todos, y encontramos con esta noticia que la verdad no es para nada buena. Nos encontramos que la guerra se extiende, ahora va Israel, vamos en un insólito ataque de Hamas, así que Marcelo Ramírez, que ya está en pantalla, podemos hablar del tema de hoy. Les recuerdo difundir, dar like, aunque nuestros contenidos son duros, uno intenta romper el hielo y tratar de que las cosas, bueno, hay que sobrevivir a todo esto, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí ya acompañándonos, haciendo un tempito para que vayan llegando todos. Y acá muchísimas gracias por las felicitaciones. Tenía que de alguna manera hacerlos saber, pero no quita toda la seriedad del programa de hoy. Así que, Marce, se ve que estoy en una pantalla y ya estuviste ahí presente en todo el proceso, así que bienvenido formalmente. Un tema, bueno, ni bien empezábamos a la clase de ruso, ni bien nos despertamos, ya no, pasó un ratito, ya estábamos hablando de esto, ¿no? Las cosas se van viniendo caliente, digamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es todo es muy fresco. A medida que uno va viendo lo que está pasando, se va dando cuenta cada vez más de la gravedad de la situación. Tal vez de alguna manera parecería ser uno más de los tantos choques que hay entre palestinos e israelíes, que terminan en general con escaramuzas, ¿no? Pero esto me parece que ha tomado otro cariz y que merece una atención. Tengan en cuenta que, bueno, es una primera mirada sobre el acontecimiento. Por supuesto, es muy difícil cuando las cosas sean tan rápido uno poder tener un panorama claro de lo que está pasando. Y sobre todo, bueno, va a haber un constante flujo de noticias que va a ir ampliándose seguramente a medida que estemos hablando, y que por supuesto no lo vamos a poder tener en cuenta en su totalidad. Sí, voy a traer una serie de informaciones que andan
dando vuelta en algunos medios que seguramente no son los más comunes. Y en función de eso, bueno, también establecer que, qué puede ser lo que esté pasando y cuál puede ser la hipótesis. Y sobre todo, más que nada, después de esta presentación que vamos a tratar, que sea breve, charlar con ustedes, responder preguntas, reflexionar un poco juntos sobre lo que está pasando. Bueno, Marce desde ayer está con una laringitis, así que les pido paciencia. Va a tratar de hablar despacio, no lo vamos a hacer tan extenso hoy para evitar exigirle tanto la garganta, pero bueno, está ahí dispuesto a charlar porque yo creo que ameritaba salir al aire para hablar sobre ese tema, para analizar qué es lo que está sucediendo. Así que espero que lo estén escuchando bien. Asumí que está lo más cerca posible. Así que, por favor, ningún reclamo de la voz hoy, porque está haciendo, ya tiene su tecito de cúrcuma, jengibre, miel, limón y todo lo que puso Azul ahí que encontró y ya va a estar preparado para hablarnos hoy. Da miedo, tiene pinta de ser radioactivo esto. Exacto, pero bueno, te va a hacer muy bien, te va a mantener tan joven como te ves. Así que me trajo flores. No sé si eso es bueno o malo. Hizo buena letra, así que vale el elogio. Así que sí, bueno. Lo siento, pero bueno, a veces los acontecimientos no acompañan. Exacto, pero bueno, no lo voy a perder igual. Lamento todo lo sucedido. Bueno, la bendición de haber llegado hasta acá. Así que, Marce, estamos justo para escucharte. Bueno, esto es una crónica de una muerte anunciada, bueno, es algo parecido, o sea, esto es algo que en algún momento iba a suceder, no apagar el conflicto de Ucrania, mantenerlo abierto, seguir involucrándose, genera distintas acciones, por supuesto, genera que se rompan códigos que hasta este momento se estaban manteniendo sobre el tema de no interferir en determinadas áreas que son sensibles para otras potencias, y además de eso, otra de las cuestiones creo que más complicadas es que tiene que ver con que cuando uno avanza de esta manera, libera acciones que después se tornan incontrolables, porque hay mucho resentimiento en el mundo. O sea, la idea de este occidente bondadoso, respetuoso de los derechos humanos y demás, eso es una idea de la propaganda. La realidad todos sabemos que es muy diferente. Y en líneas generales hay mucho resentimiento con lo que ha hecho Occidente y algunos de sus aliados. Y por supuesto, esto lo hemos planteado muchas veces, a medida que el poder de Occidente vaya mermando, a medida que vayamos percibiendo que Occidente ya no es lo que era, que no tiene capacidades militares para actuar como actuaban en otro momento, que el castigo occidental no es tan duro, bueno, lo que probablemente vamos a ver es un avance de fuerzas que de alguna manera estaban cubiertas, tapadas, podríamos decir, por una realidad que hoy de alguna forma se empieza a expresar. Lo que estamos viendo hoy entre israelíes y palestinos no es nada más que la emergente de esa situación, o sea, un conflicto de décadas aflora con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque yo creo que en principio esta es la oportunidad. O sea, aquellos que han sido oprimidos durante muchísimo tiempo por las fuerzas militares israelíes, ven la oportunidad de tomarse una revancha, de cambiar la situación. Por supuesto, esto implica acciones que en otro momento tal vez no se hubiesen realizado. Lo que, en principio, por las informaciones que hemos tenido hasta el momento, lo que se generó es una operación militar que se llama Inundación de Al-Aqsa, donde Mohamed Ardeif, el jefe de la facción militar del movimiento Hamas. Hamas quiere decir Resistencia Islámica de Palestina, es uno de los movimientos más importantes, básicamente, entre los palestinos. Acusó a la parte israelí de la ocupación,
y de numerosas incursiones en el territorio de la Mezquita Al-Aqsa. La respuesta, bueno, fue un ataque esta mañana de cohetes. Se dice misiles, podemos hacer alguna pequeña distinción. Lo que suele utilizar Hamas son cohetes muy simples, muchos de fabricación casera, que salen unos pocos cientos de dólares a veces, y que tienen una función básica de saturación. Esto lo hemos visto en la última ofensiva. ¿Se acuerdan que volaron miles de cohetes contra Israel? Y el problema que tenía Israel es que son blancos fáciles de derribar. Son cohetes inclusive que ni siquiera pueden ser normalmente apuntados. Se tiran en una dirección y punto. Pero claro, obligan a que los sistemas de defensa utilicen misiles para derribarlos. Esos misiles cuestan 50, 70, 100 mil dólares cada uno. Entonces, cuando los palestinos logran lanzar un cohete de 500 dólares y los israelíes tienen que utilizar un misil de 50 mil dólares para derribar ese cohete, claramente hay una ecuación complicada desde lo económico. E inclusive tampoco son inagotables las reservas de sistemas antimisiles de Israel. Reservas que además Israel está comprometiendo, y hace poquito, acuérdense que anunció que el sistema Arrow 3 lo iban a enviar a Alemania. Si merman mucho los arsenales israelíes, vamos a tener también un efecto colateral en ese aspecto. ¿Se podrá exportar como Israel quería o tendrán que priorizar la reposición de sus armamentos? Bueno, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que los palestinos han lanzado entre 2.500 y 7.000 cohetes, lo que implica probablemente un duro golpe a las baterías israelíes, que han derribado probablemente la inmensa mayoría de estos cohetes. Muchos caen en lugares despoblados, pero bueno, por la propia trayectoria y la falta de tiempo, se necesitan derribarse, así no se puede precisar exactamente dónde iba a ser el blanco. Israel respondió a este ataque con un ataque masivo de bombardeo sobre la franja de Gaza. Yo te pasé un mapita para que vean la operación. Vi un mapa animado que en principio está circulando en algunos medios rusos y que muestran cuál sería la operación militar que está haciendo Israel, ¿no? Desde eso uno puede ver qué es lo que Hamás, qué es lo que se propone hacer Hamás con esto. Así que no lo puede agrandar, es lo máximo que podemos ver. Volvemos a insistir, esto está todo muy hecho sobre la marcha y sale como sale. Bueno, ahí lo consiguió. Si lo ven, ese mapa está animado, ¿no? Lo puedes recargarlo para que se anime. Pero en principio lo que vemos en el color más morado, y Bonnie puede deleitarnos con su capacidades rusas, pero dice que es Gaza, la franja de Gaza, y las zonas... Arriba dice sector Gaza, ¿no? Sí. Lo primero es muy claro, dice que vuelva. Sector de Gaza, control Hamás. Control de Hamás. Sí. Y lo próximo te lo digo. Fue muy rápido, no está... Es Providivishnie Hamas, el ataque de Hamas. Ahí está. Y ahí dice Bohemia Crónica, es el nombre del canal que estamos tomando las imágenes. Espero que no haya problema. En todo caso, muchísimas gracias por haberlo puesto. Bueno, esto es en resumen lo que está sucediendo en estos momentos. En la tarde del 7 de octubre, Hamas avanzó entre... O sea, la tarde de hoy, entre 35 y 40 kilómetros desde la franja de Gaza, lo cual para las dimensiones de ese territorio es mucho. Fíjense que han
más que duplicado la capacidad de superficie que controlaban. Van, según informa el canal, desde Kerem Shalom en el oeste hasta las afueras de Sderot, Netivot y Ashkelon en el norte y en el noreste. Los que conocen Israel se orientarán mejor que yo. Hamás controla el territorio del Consejo del Distrito Eshkol, así como las carreteras que conducen a la base israelí de Hatzerim, donde tienen la base los cazas F-35 y Adir, y las entradas a las bases militares de Tzehelim. Presten atención a ese detalle. Están en las puertas de la base donde hay F-35 israelíes. Imagínense qué podría llegar a pasar si un F-35 cae en manos de Hamás. No por lo que va a ser, porque ese F-35 va a terminar en manos rusas seguramente. Los resultados hasta ahora que se conocen son 100 muertos y 900 heridos entre los israelíes. Esto es un golpe, podríamos decir, inédito. Es muy difícil encontrar antecedentes históricos de tantos muertos en Israel en las últimas décadas en ataques de Hamás o en una sola jornada, ¿no? Esto parece algo de una magnitud muy grande. En principio, los ataques israelíes habrían dejado en la franja de Gaza 198 muertos y 1.600 heridos. Por supuesto, las respuestas israelíes siempre han sido mucho más brutales que los golpes que reciben. Eso es parte de la política de Israel para desalentar ese tipo de actitudes. Una política que parecería a lo largo de las décadas no ha dado demasiado resultado. Irán saludó la operación militar palestina contra Israel como un punto de inflexión y un nuevo capítulo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha indicado este sábado que la operación Tormenta de Al-Aqsa demuestra que la resistencia palestina es capaz de llevar a cabo con confianza operaciones híbridas y multilaterales contra los ocupantes israelíes. Es interesante la posición de Irán, porque Irán no se abstuvo, no guardó silencio, no dijo que era un problema que no le competía. Irán rápidamente salió a manifestarse en función de conmemorar el ataque de Hamás, y esto empieza a marcar algunos puntos a tener en cuenta. Bueno, tranquilamente puede estar detrás de esto algún acuerdo que todavía no sabemos, militar de apoyo, donde no es una aventura locada del líder de Hamás, sino esto es parte de un proceso consensuado con otras naciones. Hay que estar muy atento a estas notas. Voy a traerle algunos datitos más para que vean que la cosa va en serio, ¿no? Las fuerzas de Sidi al-Qassam, de Sidi al-Qassam, han llevado a cabo ataques simultáneos en más de 50 cuarteles generales, bases del ejército israelí. 50 bases atacaron a la vez. Después de este ataque, tal como detalla el texto, las líneas de defensa del ejército israelí se han roto, agregando que todavía los combatientes de Hamás están luchando con militares israelíes en 25 áreas dentro de los territorios ocupados. Las fuerzas palestinas han establecido el control al menos en 7 asentamientos en Israel. Las autoridades israelíes han anunciado la movilización de reservistas y han lanzado la operación Espadas de Hierro. Los dirigentes del país están anunciando una respuesta muy dura a las acciones de los palestinos. Una cosa que sí trascendió fue que el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que el país está efectivamente en guerra con Palestina. La Fuerza Aérea del país ya ha comenzado a realizar ataques aéreos en Gaza. Voy a darle algunos datos más y después hacemos algunas reflexiones. En particular, se sabe que se llevaron a cabo contra casi 50 objetivos militares en Israel, como resultado de lo cual fue posible capturar equipo militar, algo sumamente sensible porque probablemente muchas de esas tecnologías son altamente
reservadas, y no creo que los Estados Unidos estén felices y descorchando champán porque esas tecnologías ahora terminen, como decíamos, en manos de Irán o en manos de Rusia. Y hemos visto por el material decomisado por Rusia en Ucrania que cuando termina algo en manos de uno, termina eso de algún momento en manos de cuatro, es decir, Corea del Norte, China, Irán y Rusia parece que trabajan coordinado en el apoyo mutuo para mejorar sus capacidades militares. Entre otras cosas, aparentemente lo que pudieron hacer los palestinos de Hamas fue destruir o dañar, no sabemos el grado todavía, tres cazas F-16. Y Hamas afirma que capturó 14 blindados, entre ellos tanques modelo Merkava, israelíes, y personal de transporte Namer. Y algo que sí es muy importante, exhibieron la captura del general israelí de brigada Nimrod Aloni junto a 100 soldados israelíes. O sea, yo los invito a hacer memoria y fijarse cuándo Israel sufrió un golpe de esta magnitud. O sea, creo que es realmente los títulos que dice que está conmocionado Israel. No, esta vez no son un clickbait como ayer protestaban, esta vez es realmente en serio. Israel creo que ha quedado en estado de shock, han penetrado 30, 40 kilómetros en su territorio, han derribado tres cazas F-16, cuatro helicópteros y les han capturado 14 blindados, entre ellos tanques Merkava. Hay imágenes de tanques Merkava destruidos por sistemas Kornet rusos, porque si ustedes se acuerdan los Javelin y los Sting, los Javelin estadounidenses, bueno, los rusos también tienen sus sistemas, y según los rusos son mucho más efectivos que los estadounidenses. Bueno, ahora los acaban de probar contra los mercados, los Merkava. Esto es claramente, bueno, es una muestra de debilidad y advertencia. Y acá es donde, de alguna manera, por eso yo le decía, vamos a hoy a reflexionar y charlar mucho sobre el tema, porque esto es más o menos toda la información que se cuenta al momento. Mientras estamos hablando, están combatiendo, así que imagínense que esto hay que tener un poco de paciencia para que vayan llegando, pero hay unas conclusiones que sí podemos sacar sin temor a equivocarnos. Bueno, primero es la magnitud de lo que sucedió es enorme. Es enorme. El golpe para Israel de tener más de 100 muertos, de tener decenas y no centenas de soldados capturados, un general capturado, demuestra a las claras el problema en que están. No sabemos si podrán resistir los palestinos, esto es un golpe, y luego se retirarán. Están llamando a una rebelión, no sabemos si seguirán lloviendo cohetes sobre las ciudades israelíes, hay por lo menos 15 ciudades que están siendo atacadas, o simplemente va a haber un flujo y una retirada. En líneas generales se considera que Hamas no tiene capacidad de confrontar con el ejército israelí, las fuerzas de defensa israelíes están en un escalón varias veces superior, ¿no? Pero bueno, hay otros jugadores que uno tiene que prestarle mucha atención, por eso yo mencionaba el caso de Irán. El primer punto, sin involucrar el ejército regular de Irán, existe el otro movimiento en Cisjordania, el Hezbollah, que Hezbollah es un movimiento que también lucha contra Israel, pero son de confesión chií y tienen cuenta con el apoyo de Irán. Además, el Hezbollah ha combatido en Siria contra Al-Qaeda y contra las fuerzas de ocupación durante muchos años, han sido claves para limpiar Siria del terrorismo islámico, pero no solo del terrorismo islámico, sino han chocado, obviamente, con el ejército de Estados Unidos y con el ejército turco. O sea, han tenido una experiencia en combate y el acceso a equipos militares que no han tenido en otro momento.
y en las anteriores invasiones al Líbano que ejerció Israel, bueno, se fueron muy complicadas precisamente por esta situación. Israel se ha visto limitado básicamente a usar su poderío aéreo y a bombardear desde el aire, incapaz de poner las botas sobre el terreno por las bajas que le han ocasionado y que le van a ocasionar. Bueno, esta fuerza formidable como es Hezbollah, que hoy puede ser considerado como un ejército más que una milicia, está latente. No sabemos si va a intervenir, si está interviniendo, cuáles son los planes reales. Pero la reacción de Irán de no mantenerse de distancia parecería como que, bueno, de alguna manera es un guiño. Dmitry Medvedev dijo que Estados Unidos abordaría mejor las cuestiones debería abordar mejor las cuestiones de prevención del conflicto entre Israel y Palestina. Pero Washington, en lugar de eso, optó por intervenir en las relaciones de Ucrania y Rusia y así redujo la tensión de los acontecimientos de Medio Oriente. Fíjense que la misma complicación que está sufriendo Occidente en Ucrania ha despertado toda esta rebeldía en África y ahora empieza a despertar Medio Oriente. Y probablemente vamos a seguir viendo el avance de otros focos. ¿Por qué? Porque lo que se está vislumbrando de alguna manera es la debilidad intrínseca de Occidente. Se están viendo que sus fuerzas militares no eran lo que decían y que económicamente tampoco tienen capacidad para sancionar como querían. Aquellos que habían sido sancionados se dieron cuenta que son muchos y que pueden resistir. Y eso los ha envalentonado. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Es un poco lo que dice Medvedev, es eso, se ocuparon de otras cosas, bueno, ahora se rompió. Y la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta israelí? Porque hay un tema, hay un serio problema en esto. Israel habitualmente está acostumbrado a tener respuestas asimétricas, en el sentido de, si yo tengo una víctima, bueno, mi enemigo va a tener 1000. O sea, es una cosa así, es absolutamente desproporcionada las reacciones israelíes, son realmente duras. El problema es que el impacto de Hamás es tan grande lo que hizo hoy que la respuesta israelí como para de alguna manera volver a retomar esa iniciativa de terror, de que nadie se meta con Israel porque simplemente no hay chance de enfrentarlo y van a terminar todos bajo tierra, no sé, debería ser un ataque nuclear o algo por el estilo, porque simplemente las habituales acciones de represión y endurecimiento que ellos pueden tener no van a opacar lo que han sufrido. También se expresó Dugin sobre el tema, no sé si esto es anterior, después, pero justo habló sobre esto, y dice que, y esto es importante también para ver cómo es realmente la geopolítica, porque hay veces las cosas no son claras. Muchas veces yo le he planteado que Rusia tiene una relación especial con Israel. ¿Quién tiene problemas mucho más serios es Irán? Y en algún momento ustedes vieron la actitud renuente de Rusia a entregarle sistemas de armas a Irán precisamente para no complicar su relación con Israel. Pero bueno, Israel decidió de alguna manera jugar contra Rusia en Ucrania y bueno, ahora uno empieza a notar que esto pueden ser facturas a recibir. Y Dugin dice que a Rusia le resulta difícil, al menos por ahora, elegir un solo bando. Hay ventajas y desventajas en cualquier configuración. Existen viejos vínculos con los palestinos y ellos, por supuesto, son las víctimas. Pero el flanco derecho de Israel también busca aplicar una política neutral y amigable hacia Rusia. Y con esto se desvía de la rusofobia salvaje e inequívoca del occidente colectivo. Ahora mucho dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. Fíjense,
un punto que también es para detallar, ¿no? El flanco derecho de Israel busca aplicar una política neutral. Estamos en un mundo donde las fuerzas de derecha, curiosamente, son las fuerzas que han resultado las más pacíficas, mientras los grupos de izquierda liberal son los que se han pintado de guerra. Lo vemos en muchas partes, los problemas que están teniendo los ecologistas verdes en su propio país, porque los acusan de belicistas y hasta los han sacado a pedradas de distintos actos, demuestra que, bueno, que la cosa se están rompiendo las caretas, o sea, se está viendo a quién responde quién y por qué. Rusia sopesa meterse en una guerra que no les propia. O sea, ¿para qué meterse en Israel cuando nosotros en realidad podemos contar con el apoyo de un sector de Israel que nos mira a nosotros bastante bien, ¿no? Eso, fíjense, porque eso es un tema importante. Perdón, la pequeña pausa, una cuestión técnica a resolver. Ya está de vuelta con nosotros Marce. Es una cosa importante, te quedaste ahí, Marce, ya estamos de vuelta. Sí. No es fácil optar para Rusia y, en definitiva, la lectura que se suele hacer, sobre todo en nuestros países, es bastante, bastante binaria, ¿no? En el caso de específicamente de esa región, diríamos que es un asunto más de tal vez de Turquía, de Irán, de Arabia Saudí. Esos son los actores regionales que influyen. Rusia está y va a apoyar a algún bando de acuerdo a como le convenga. Eso es lo que de alguna manera dice Putin. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? A nosotros nos conviene estar con uno u otro bando. ¿Nos conviene estar con los palestinos o con los israelíes? Y ahí baraja. Fíjense lo descarnado que es el análisis geopolítico cuando uno imaginaría otra cosa. Pero bueno, lo ha planteado de esta manera, pero claro, parecería que de alguna manera Israel no terminó de entender algunas cosas. En Rusia no caían bien todos estos gestos de enviarle armas y mandar fuerzas especiales a entrenar ucranianos, sobre todo aparte de los sectores más radicalizados que Israel ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Esa impunidad que ha manejado Israel en Medio Oriente, bueno, parece que se ha terminado. Por eso estamos hablando de un mundo que se reconfigura y muchas de las cosas que siempre fueron, hoy ya no son. Y eso es un problema. Es un problema que requiere una atención distinta. Y las respuestas a partes populares son importantes. Los israelíes están congregando en la Plaza Palestina, en el centro de Teherán, apoyando a los palestinos precisamente, se están moviendo los sectores estudiantiles y bueno, van a ver lo que es el pueblo iraní cuando se moviliza, que no es lo que vimos cuando había sido lo de la chica esta que la acusaban a la policía de haberla matado por una cuestión que le quedaba de hijab y que en realidad era una chica que tenía un problema de salud previo. Bueno, las movilizaciones esas que en Occidente se mostraban como enormes, bueno, van a verlas como contrastan con lo que realmente sucede si Irán decide movilizarse, pero de todos lados es una señal que aparezcan funcionarios y que en consonancia se produzcan manifestaciones a favor. Parecería que si no le soltaron la cadena a Hezbollah, están a punto de hacerlo. Y si Hamas está actuando como está actuando, yo hablaba al principio sobre las políticas de saturamiento de las defensas, ¿no? Entonces, yo tiro 7.000 cohetes y prácticamente voy a dejar desabastecidos los arsenales antimisiles israelíes. Ahora, parte de la estrategia, y algo de eso hemos visto en las tácticas que se utilizan en Ucrania hoy, es saturamos,
y después que saturamos, empezamos a usar los misiles de precisión de verdad. O sea, no arriesgamos misiles que son caros, sino comenzamos a utilizar lo que es básicamente chatarra para que el enemigo queme sus posibilidades de defensa, y una vez que esto pasa, los misiles que a nosotros sí nos interesan, esos pueden llegar a su blanco sin posibilidades de ser abatido. Si jamás consiguió hacer esto, bueno, si se involucra simultáneamente a Hezbollah, la cosa va a estar muy espesa para Israel. Ni hablar que Israel tendrá que reconsiderar sus ataques, por ejemplo, en Irak o en Siria, porque si Israel sigue haciendo ese tipo de operaciones militares en estas circunstancias, no sé si son las mejores para entrar en un conflicto abierto, por ejemplo, con Irán. Tenemos una incógnita también, ¿qué va a pasar con otros países? Por ejemplo, Turquía tenía una política históricamente zigzagueante, a veces ha sido amigo, a veces no tanto, de Israel. Pero justo, casualmente, en estos días se está atacando objetivos del partido del Kurdistán, del trabajador del Kurdistán, el PKK, en el norte de Siria, e inclusive ha tenido roces con los Estados Unidos, que derribaron, esto es un dron turco. Entonces uno se pregunta, ¿no? Estados Unidos está protegiendo a los kurdos y Turquía está yendo contra los kurdos. ¿Van a chocar? Bueno, ¿cuáles son los intereses con respecto a Israel? ¿Qué es lo que piensa Erdogan? ¿Va a aprovechar esto para tratar de presentarse como un líder del mundo islámico? ¿Qué va a hacer Arabia Saudí? Otro histórico aliado de Israel. Desde hace muchísimos años, Arabia Saudí acordaba con Israel sus políticas. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer ahora? ¿Se va a sumar al sentimiento árabe anti-israelí o va a intentar mantenerse al margen? ¿Cuánto posibilidad de mantenerse al margen si Irán se empieza a involucrar? Y de alguna manera, inclusive si se involucra Turquía, ¿no? Pero solo Irán, si se involucra, va a perder espacios y pesos si Arabia Saudí se queda de brazos cruzados. Y también podemos contemplar qué es lo que pueda pasar con Egipto. ¿Por qué con Egipto? Porque Egipto es otro de los actores que ha negociado con Israel. Inclusive a los egipcios se los ha acusado durante mucho tiempo de dificultar la provisión de combustibles para las centrales de energía palestinas, que terminan con grandes apagones porque, bueno, no llega el combustible necesario, de cerrar túneles que se utilizaban para proveerlos de alimentos y otras cosas, bajo distintas excusas, ¿no? Ahora, Egipto también ha venido virando esa posición. Saudíes, sobre todo egipcios, están del lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos les garantizaba protección, les garantizaba fuerza, les compraba sus ¿cómo se llama? Sus recursos. Ahora, si Estados Unidos empieza a no poder brindar eso, ¿siguen del lado de Estados Unidos? Si siguen del lado de Estados Unidos, ¿por qué entraron al BRICS? Si siguen de Estados Unidos, ¿por qué no solo entraron al BRICS? ¿Por qué además, por ejemplo, Arabia Saudí está jugando contra los intereses de Estados Unidos en la OPEP subiendo el precio del petróleo? Bueno, estas son muchas de las preguntas que van surgiendo a medida que va corriendo el tiempo, ¿no? Y uno también puede preguntarse sobre Rusia. Bueno, ¿pero qué es lo que está haciendo Rusia en realidad? Rusia le está devolviendo a Estados Unidos el golpe en zona sensible. ¿Cuál es la zona más sensible de Estados Unidos para que además puede ser un blanco más fácil de atacar? Seguramente Israel, no porque Israel no tenga defensa, porque está expuesto por la posición, podríamos decir, en el medio de territorios enemigos. Mientras que darle un golpe directamente a Estados Unidos, bueno, requiere otra magnitud y otros riesgos. Pero
La señal de advertencia puede ser favorecer esto. Entonces, lo que nosotros no sabemos es, Rusia de momento llama a la paz, llama a la concordia, todo esto siempre pasa en todos los conflictos. Es muy raro, eso es raro la posición de Irán, pero normalmente todo el mundo llama a, bueno, no, no. Pero la realidad es que no sabemos qué es lo que está haciendo Rusia. Nosotros no sabemos, Rusia en realidad no le hizo un guiño a Hamás para decirle, bueno, es ahora. Porque casualmente Rusia está armando una contraofensiva en Ucrania, creo que estuvo atacando Kupiansk y se ven tropas que van a avanzar en esa dirección. Así que es probable que en poco tiempo Rusia empiece a avanzar sobre algunos sectores de Ucrania. Y como la OTAN intenta abrirle otros flancos, Rusia parece que tampoco se olvida que esa es una posibilidad. Fíjense también qué casualidad la cantidad de problemas que surgieron de golpe en África, ¿no? Eso demuestra que hay un partido global donde hay un juego local, pero que también tiene repercusiones e intereses globales. O sea, el partido entre palestinos e israelíes se juega en el campeonato de Medio Oriente, pero en realidad afecta al globo entero. O sea, todos están involucrados de una u otra forma, aunque unos estén más directamente metidos que otros. Estados Unidos hace poquito dejó actuar, presionó, no sé, como quieran, a Panichean, el actual mandatario armenio, y un histórico, en serio, aliado de Rusia, parece que se va a pasar con la OTAN. Y es una nación, Armenia, además, cuyos habitantes tampoco están de acuerdo con esto, y donde hay aparentemente dos armenios viviendo por cada uno de los que viven en Armenia. La mayoría de los armenios viven fuera de su territorio. ¿Por qué razón abandona Panichean a su histórico aliado ruso? Bueno, no podemos ignorar ahí la presión de los Estados Unidos, una jugada occidental. Bueno, si se produce eso, ¿por qué no pensar que Rusia de alguna manera hace un guiño acá? Rusia ha hecho una alianza muy estrecha hoy con Irán. Rusia anunció esta semana que va a reparar sus aviones y sus helicópteros en Irán. Y ya sabemos el entrelazamiento de la industria de drones y probablemente de misiles con Irán. Irán es una potencia misilística, lo cual además pone una situación de gran vulnerabilidad a Israel si tiene que gastar sus sistemas contra una fuerza de milicias como Hamás. Porque esos sistemas, de alguna manera, deberían actuar contra Irán, pero no lo podrán hacer si son utilizados antes y si después no hay tiempo para la reposición. Como ven, bueno, la cuestión está sumamente complicada y una última duda antes que empecemos a contestar preguntas y a esbozar hipótesis de qué puede estar sucediendo. ¿Qué pasó con la inteligencia de Israel? El famoso Mossad, el Shin Bet y todas las organizaciones israelíes que son de las mejores del mundo y que cuentan con mucha información y que en principio no se mueve nada en Medio Oriente sin que ellos lo sepan. ¿Cómo no detectaron el desplazamiento de miles de cohetes que se estaban apuntando para ser lanzados simultáneamente? ¿Cómo no percibieron alguna irregularidad? ¿Cómo no percibieron movimientos de los militantes de Hamás? ¿Cómo no percibieron que había una operación masiva de Hamás a punto de comenzar? ¿Cómo lo sorprendió esto? ¿Qué pasó con la inteligencia israelí? Bueno, ahí es donde también uno empieza a preguntarse, ¿y qué puede responder Israel? Porque en una guerra de desgaste, ¿puede Israel sostener una guerra de desgaste contra estos grupos irregulares que están acostumbrados a esto desde hace décadas?
y que ahora tienen el apoyo, por lo menos de Irán, por lo menos probablemente la solidaridad de muchos otros países de la región, que tienen viejas cuentas pendientes con Israel. ¿Cuál puede ser la respuesta israelí? ¿Está Estados Unidos en condiciones de que ahora le hayan abierto un frente donde no lo esperaba, que es en Medio Oriente, porque estaba concentrando sus fuerzas en Rusia, probablemente China, y ahora de golpe se encuentra con que el problema está en Israel y no puede abandonar a su aliado israelí de la misma manera que hizo con Afganistán o que pretende hacer probablemente con Ucrania? A Israel, el costo social de dejar solo Israel en Estados Unidos va a ser insoportable. El peso del lobby israelí dentro de Estados Unidos es inmenso. Dejarlo perecer a Israel es, digamos, prácticamente imposible. Involucrarse, no sabemos si le dan las espaldas a Israel, a Estados Unidos, porque son más frentes, porque si Estados Unidos tiene que desviar tropas acá, va a perder peso en Europa Oriental. Rusia puede ser la señal que está esperando para avanzar sobre Ucrania, y además, no olvidemos la cuestión de los países bálticos y tal vez Polonia. ¿Qué pasa si Rusia, todos sabemos que está a punto de decidir dar un paso importante? El discurso del Club Aldai de ayer no es porque sí. Rusia está en guerra con la OTAN. ¿Puede la OTAN distraerse y empezar a mandar parte de sus activos a Medio Oriente? O sea, si protege a Israel, ¿qué va a pasar con los hipotéticos avances rusos en otros lados? ¿Está Europa en condiciones de defenderse sola? Yo creo que son preguntas que no hay respuesta. La única carta de triunfo que tiene Israel son las armas nucleares. Israel tiene aproximadamente, se calcula, es secreto esto, así que nadie sabe el número justo, pero alrededor de unas 300 cabezas nucleares, lo cual podría ser un verdadero desastre en la región. Ahora, si los israelíes utilizan armas nucleares, van a aparecer armas nucleares para los rusos. No olvidemos que hay países islámicos como Pakistán que tienen armas nucleares también. Entonces, no es fácil predecir las consecuencias del uso de armas nucleares por Israel en una situación así. Y además, bueno, obviamente, si se produce una guerra de ese tipo, Israel va a quedar inhabitable, y vamos a tener una diáspora israelí, bueno, ahí hay hipótesis para todos los gustos, ¿no? Pero vamos a tener una diáspora israelí para otros lados. Además, ¿se seguirán sumando como pasó con Ucrania? ¿Se empezarán a hacer bandos? ¿Se empezará a hacer un enfrentamiento directo y se involucrarán terceros países? O sea, el efecto contagio de la guerra es el problema. El efecto contagio de nosotros estamos viendo que lo de Ucrania empieza como un conflicto interno de Ucrania y está tomando cariz de una guerra mundial. Bueno, ¿alguien duda que si esto pasa en Israel no va a pasar lo mismo? Yo creo que tiene un potencial muchísimo más alto. O sea, esto de Israel va a forzar a que se pongan de un lado o del otro. Irán es uno de los flamantes miembros del BRICS. Fíjense que se da la casualidad que empiezan a ubicarse todos de un lado o del otro. ¿Podría esto destrabarse de alguna manera? Sí, que Israel se siente y negocie. Negocie toda una política diferente a la que está llevando hasta ahora. ¿Hay posibilidad de que eso pase? Por el momento parecería que no. O sea, la política de Israel, más allá de sus problemas internos, no ha dado ninguna señal, y todo este tipo de cuestiones se ven como muestras de debilidad. Una debilidad que, si uno la permite, primero avanza, después se profundiza y termina por finalmente hacer como un castillo de naipes y derrumbar toda la política de seguridad de Israel. Por eso Israel tiene una línea roja en ese aspecto y trata de mostrarse siempre exageradamente fuerte. Bueno, todas estas son las cosas que hoy están pasando, por lo menos hasta que empecé a escribir la nota. No sé si ha habido alguna novedad,
pero el potencial de que esto se extienda es muy grande. También puede pasar que pasen unos días y de a poquito se vaya extinguiendo la guerra y se sienten a esperar que pase, porque el problema es que tampoco hay negociaciones. Israel tampoco negocia. Entonces hay un problema. O sea, después de tantos años, si cambia la correlación de fuerza e Israel deja de ser el país superpoderoso y pasa a ser un país más en la región, aquellos que tantos años fueron sometidos, bueno, van a tener cierto espíritu de revancha. Y yo vuelvo a insistir con el caso de Irán. A Irán lo sancionaron, lo metieron en una guerra con Irak, le hicieron las mil y una y bueno, no pudieron. ¿Por qué Irán ahora no va a tratar de reordenar las cosas a su antojo si tiene esa posibilidad? Bueno, estas son varias de las cosas que subyacen detrás de lo que estamos viendo. Yo creo que aquellos que creen que no, que Israel no tiene ningún problema, las fuerzas israelíes van a aplastar a sus enemigos, se quedaron 30 años en el pasado. Las fuerzas israelíes hoy están muy limitadas en lo que pueden hacer, un ataque frontal contra Gaza, tratar de llevar a la edad de piedra a Gaza va a traer muchas protestas y está la posibilidad de que se involucre Hezbollah. Y si se involucra Hezbollah, la cosa cambia y estamos hablando de otra cosa. Y en realidad no sabemos si ya no está Hezbollah preparado, esperando, porque esto ha sido pactado. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez fue una iniciativa que tomó Hamas, dándose cuenta de que era ahora o nunca. Tal vez esto es algo consensuado. Los rusos le dicen a los norteamericanos, la culpa es de ustedes, que dejaron de prestar atención y fíjense lo que pasó. Esto era un área que ustedes tenían que controlar. Pero tampoco sabemos si los rusos no le hicieron un guiño a los iraníes y le dijeron, muchachos, bueno, hagan. Estuvimos años diciéndole no, no, no. Y bueno, esta gente no entiende, así que actúen. Así que bueno, esto era lo que queríamos hacer en este vivo, podríamos decir casi de urgencia, porque esto es todo muy reciente y seguramente, bueno, veremos si mañana hacemos otro para actualizar y ver cómo evolucionaron en estas 24 horas las cosas. Muy bien, Marce, muchísimas gracias. Ahí va con su tecito, a ver si le mejoró un poco, hoy tuvo que hablar un poquito menos, pero vamos a tratar. No, pero bien, no me puse bien, a pasar. Bien. Está un poquito rasposa la voz. Es porque te hemos cuidado bien, así que saludo a Guillermo Montagne. Así que me hiciste pensar ayer. Así que bueno, tengo varias preguntas y algunos temas, así que voy a tratar de no quitar la seriedad del asunto para nada, o sea, que uno esté, trate de estar un poco más relajado y formal, no quiere decir que, y es informal, no quiere decir que uno no tome conciencia de lo que está pasando, ¿no? Acá estamos, todos están hablando, o muchos hablaron de que Rafa Pal dijo que fue que a la primera hora pareciera una de falsa bandera lo que está pasando. Toda TN, toda la mañana, desde como 8 horas Argentina, están hablando de esto, ¿no? De que es un ataque de falsa bandera. ¿Qué? Hay los medios, cuando aparezca un medio que decida, ojalá aparezca un medio que decida levantar otras voces, eso estaría muy bueno. Yo la verdad, yo lo he dicho en mi opinión con Rafa Pal, yo era muy chiquito cuando lo escuchaba Rafa Pal, lo he ido muy, no sé cuándo tendrá, 60 años tendrá ahora. Es un año todavía. Pero era un tipo conocido, era interesante muchas de las cosas que decía, pero son esas cosas que uno no sabe si trabajan para los servicios o qué es lo que les pinta. Porque te hablaban de la Federación Galáctica y de extraterrestres que iban a venir a pacificar el mundo. Yo no sé si sigue pensando eso, ¿no? La verdad hace años que no lo escucho. Pero hay veces hay mucha posición delirante. Nosotros lo que tratamos de hacer es un análisis, como decimos, no convencional en el sentido de decir las cosas que no se dicen, pero muy convencional en el sentido de analizar los datos. No hablamos de reptiliano, no hablamos de ninguna de esas cosas que otros hablan. Entonces, sí, bueno, puede ser un ataque de falsa bandera. ¿Quién? ¿Para qué? ¿Por qué?
de Israel para tener una excusa, ¿para qué? Para meterse en un lío, es el momento para que Israel se le ocurra atacar a alguien en Medio Oriente. O sea, me da la sensación que sacrificarían a tantos de los propios. Eso sí puede ser. Eso es lo de menos. Pero, pero el tema es, ¿qué ganan? O sea, ¿qué ganan? Encender un fuego y una guerra y lo pueden encender en otro lado. Porque, qué sé yo, o sea, es una hipótesis media extraña. Ahora, ¿TN dijo eso? No, TN no puede haber dicho eso. No sé. Hay una confusión. Vamos a ver ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por los saludos, por el cariño. Acá estamos cuidando la voz de Marce. Así que voy a pasar con otra pregunta. Pablo Gerardo, ¿qué tal, Pablo? Un gusto verte por ahí. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Más que pregunta, dice un comentario, ¿no? Qué casualidad que se termina la guerra de Ucrania, OTAN se rinde, comienza la guerra de Palestina. ¿Vos crees que tiene algo de relación? Todo está de alguna manera unido. Lo que yo no estoy tan seguro que la guerra de Ucrania se termine. O sea, yo creo que Occidente puede ser que de alguna manera le gustaría que se termine porque creo que evaluaron mal los acontecimientos. Ahora, no sé si va a terminar. Rusia, y si uno escucha lo que dice Putin, no está muy de acuerdo con terminar y me parece bien, yo haría lo mismo. O sea, me hiciste todo lo que me hiciste, me sancionaste como me sancionaste, me mandaste un ejército preparado durante una década y además de eso todavía pusiste tus tropas a combatir, hablan que gastaron cientos de miles de millones de dólares en armamento, mandaron prácticamente lo mejor que tenían y ahora me decís, no, bueno, acá no pasó nada. Sí pasó y ahora esto no tiene que volver a pasar. Y Rusia viene reclamando algo desde el primer momento, que es el tema de volver al menos a las fronteras del 97. Pero como Rusia en su momento se hubiese conformado con una Ucrania neutral, inclusive después de la operación militar, se hubiese conformado con una Ucrania neutral, donde hubiesen sacado a Zelensky y a la gente que está con él, y hubiesen tenido un gobierno ni pro-occidental ni pro-ruso, bueno, hoy nos encontramos con que en realidad es lo que estamos viendo, ¿no? Rusia... No pasa nada, este cafecito que apareció adelante de la cámara era azul, trayéndole un cafecito al padre, le cuida también, ¿eh? Vale. No, y entonces en definitiva lo que yo digo es que yo no veo que haya posibilidades, porque la posibilidad es que se siente Occidente a negociar en serio con Rusia, acepte que no va a haber una misma política para todos, que cada pueblo tenga su independencia, su idiosincrasia, y que las armas, por ejemplo, las armas nucleares no tienen que estar en Europa, y que las bases militares de Estados Unidos se tienen que retraer, y que la OTAN tiene que salir de todo lo que es Europa Oriental. Si está Trump, se puede negociar eso. Porque Trump, la verdad, puede hacer como hizo Gorbachev, me importa todo, quédense con todo y me voy. Ahora, con esta gente no. Esta gente tiene una idea que es totalmente lo opuesta. Entonces yo no lo veo mucho. Entonces yo creo que tenemos el conflicto de Israel. Yo más que como un punto de distracción, creo que lo veo como un emergente. Como, bueno, tantos concentrados acá, pero acá hay otro problema. Tantos concentrados en Ucrania, bueno, pero acá tenemos otro problema. Y ahora es el momento, tal vez, porque ahora, ¿quién va a ayudar a Israel? ¿Quién está en condiciones de ayudar a Israel? Es mucho más complicado. Inclusive, si empiezan a enfocarse para Israel, podríamos ver que, no sé, que China comience a presionar por Taiwán, o que empezar a ver que cambia la ofensiva, ¿no? Y que entonces se empiecen a generar a Occidente otros puntos, que empiece Rusia a presionar contra las naciones bálticas. O sea, que hasta ahora los países multipolares estaban a la defensiva. Puede ser que empecemos a ver que llegó la hora de pasar a la ofensiva. Perfecto. Tengo unas preguntas, no sé si empezar por lo internacional o por lo nacional.
pero allí vamos. Bueno, gracias a todos ahí por tantas preguntas, por interactuar con nosotros, por estar ahí atentos al contenido. Les recordamos dar like, me gusta, compartirlo y también hacerse miembro del canal para que sigamos así, ¿no? Independientes, tal como somos hasta hoy. Vamos a arrancar con Manuel Méndez. Él dice, ¿puede me ser? Me suena Manuel Méndez. Creo que lo tengo de algún lado. Cáquetela, Manuel Méndez. Ahora tenemos que aprender ruso más que nunca, ¿no? Eso está bien. Él dice, voy a entrar en el grupo de ellos equivocadamente. Me mandé así como Pancho por su casa. Manuel Méndez pregunta, ¿puede ser coordinado esto, Turquía, Palestina, todos a la vez, o Netanyahu permitiría este caos para distraer la opinión pública israelí? Yo entiendo que permitan un caos, que permitan ataques. Lo que me parece mucho que les derriben 4 helicópteros, 3 aviones de combate, que les capturen 14 tanques, que lo usamos hasta ahora, y que les capturen un general. Eso no me parece que pueda estar consensuado. A mí me parece que se durmieron, falló la inteligencia, lo sorprendieron. Algo pasó ahí que ya sabremos con el tiempo. Pero fíjense, cuando mirás ese mapa con la ampliación, prácticamente, no sé cuántos kilómetros cuadrados tiene esto, pero seguramente es casi el doble de lo que tenía la Franja de Gaza. O sea, es muy grande el avance, muy rápido, y que hayan caído bases militares. Yo entiendo que los rusos no quieran líos y todo. Ahora, yo quiero ver qué hacen los rusos si le dicen, nos encontramos un F-35 estacionado en una pista y bueno, si quieren se lo puedo mandar. Ese es el tema. O sea, que hay cosas muy sensibles que cayeron en manos de Hamás porque nadie imaginaba que una base militar podía caer en manos de una organización como Hamás. O sea, ni siquiera se han tomado, fue tan por sorpresa que ni siquiera es que hubo una reacción. Fíjense que ni siquiera pudieron evacuar a su propio general. O sea, esto pasó de un momento para el otro y les engancharon todo adentro. Vamos a encontrar documentos, vamos a encontrar material sensible, vamos a encontrar un montón de cosas que si se dan a conocer, vamos a ver que por eso que es un golpe muy fuerte para Israel, muy fuerte. Marce, XD... Halimbusexis, estos nombres, parece el inglés que estuvimos viendo hoy, caso 6, ruso, caso 6, en plural, que termina IAJ, así que tremendo, pero estuvo buenísimo. Bienvenido como miembro, gracias por acompañarnos, bienvenido a nuestra comunidad, gracias por apoyar a nuestro canal y que sigamos siendo así, independientes, en todos los sentidos. Él pregunta, Marce, él pregunta si, no puedo mostrar la pregunta de él porque la saqué sin querer, pero él pregunta si Hamás no está contratada por el Mossad, porque muchos están hablando en chat que el Mossad lo han infiltrado y que por eso también quizás no, que, el tema de falsa bandera. Había una discusión entre los palestinos hace muchos años con ese tema, donde, bueno, si finalmente Hamás no había sido infiltrado y no trabajaban para el Mossad. Obviamente acusaciones que se rechazó. Son suposiciones, no podemos saberlo. Ahora yo vuelvo a insistir con lo mismo. 100 israelíes muertos. Es mucho para que sea una operación. O sea, está bien, pueden decir, el 11S murieron 3.000. Sí, pero no hubo ningún general capturado, no hubo gente importante, no se capturaron bases militares. Acá hay cosas sensibles. Ni siquiera, porque imagínense que ahora van a tener que dar una explicación a la opinión pública israelí sobre por qué tuvieron estas pérdidas. Y eso solo lo pueden tapar con una escalada enorme. Y si hacen una escalada enorme, se van a meter en un berenjenal. Y si no hacen esa escalada, van a quedar realmente como que fueron golpeados. Estaba viendo que Kuwait, por ejemplo, ya le echó la culpa
a Israel de lo que está pasando. Arabia Saudí pidió moderación y le recordó las repetidas advertencias que le hizo a Israel sobre la situación de los palestinos. Parece que de a poquito empiezan a criticar la posición de Israel. O sea, yo vuelvo a insistir, no sé si este es el momento adecuado para que Israel se le ocurra desatar una guerra contra sus vecinos. O sea, no lo encuentra en buena posición. Las Fuerzas Armadas israelíes no son las de antaño, primer punto. Le ha pasado lo mismo que le pasó al resto de Occidente, se han deconstruido sus Fuerzas Armadas, no tienen el mismo peso, se han metido las cuestiones de género, hay un montón de cuestiones que las han degradado. Pero además de eso, sus enemigos no son los de antes. Los enemigos hoy tienen acceso a armas, a equipos, a entrenamiento y experiencia militar que antes no tenían. Voy a hacer un par de preguntas nomás hoy para poder cuidar un poco la voz de Marce. Mañana seguramente... Puedo hacer lenguaje de sueños. Sí, viste. La lenguaje de sueño está bien. De señas, así soy inclusivo. Exacto. Dice la historia, no miente. Una pregunta, ya que para Netanyahu, Hitler era bueno y no quería el holocausto judío. ¿Qué sucederá en Israel? ¿Tendrá neonazis en su ejército ahora? Israel ya los tiene. ¿Ya los tiene? Estuvieron apoyando a, ¿se acuerdan? El batallón Azov. Ah, sí. Es que yo entiendo, porque inclusive los rusos también usan esa terminología. Yo creo que las cosas son más complejas. Creo que el tema de usar las etiquetas es tan difícil, porque nunca terminás de saber quién es quién, por qué hacen las cosas, hay cosas que no se logran entender. Como tipos que tienen una posición profundamente antijudía, no antisemita, antijudía, como son los nazis, con sus esvásticas y demás, eran apoyados y entrenados por oficiales israelíes, que podían ser voluntarios, está bien, díganme que eran voluntarios y no los mandó el ejército. Yo descreo que alguien con la capacidad de esta gente pueda hacer lo que se le dé la gana. Ese tipo de gente es monitoreada, o sea, esto es como trabajas en determinado servicio de inteligencia. Vos te podés retirar, pero eso es lo que sigue, los demás te hayan retirado. O sea, vos no estarás trabajando todos los días, pero siempre vas a estar cuando te necesiten. Entonces, ¿cómo ese tipo de gente se puede entrenar grupos nazis sin que alguien le haya hecho un ok? ¿Cómo Israel pudo haber apoyado a Ucrania mandando algunos equipos por debajo de la mesa en silencio? Es raro. Ahora, voy a hacer una pregunta relacionada a la Argentina. Hay muchas preguntas que se refieren a lo mismo. Perdón, te hago una acotación que me acaba de pasar. Sí. Luis, los talibanes, no sé, habría que confirmarlo, pero eso lo puso el Jerusalén Post. No sé si será cierto o no, que los talibanes le han pedido a Irán permiso para unirse en la campaña terrorista en Israel. O sea, para nada terrorista, porque obviamente lo pone el Jerusalén Post, ¿no? Uh-huh. O sea, que los talibanes se puedan sumar a la lucha del lado de Hamas. O sea, listo, ya está. Oh. Ya estamos todos. No sé si quién más, alguien más tiene algo que hacer por ahí, vamos. No, por eso te digo, el problema de esto es precisamente como arranca el conflicto y después empiezan a entrar de todos lados los distintos intereses y la cosa crece y se pone inmanejable. Y esto es más sensible que lo de Ucrania, porque en definitiva, si Ucrania cae y si se muere Zelensky, más allá de la propaganda, nadie lo va a llorar demasiado. Ahora, si esto mismo pasa en Israel, no te olvides que es la cuna de las tres grandes civilizaciones, claro. Los católicos, cristianos, musulmanes y judíos tienen sus centros sagrados en Israel, o sea, la importancia es infinita. Y además, bueno, la presencia de capitales metidos en esta cuestión, sobre todo en el mundo financiero, tampoco es despreciable. Bueno, un parate. Akla Shami, felicitaciones, una pareja hermosa, un beso grande desde Brasil. Obrigada, querida. Un beso para usted también, ¿ya? Así que, obrigada mismo. Bueno, vamos, Marce. Mario, dice, en el ataque de Hamas, ¿no se habrá usado proyectiles dados a Ucrania? ¿Debe pararse esto para que no se escale mayores? Lo,
Los proyectiles que se le dieron a Ucrania están apareciendo en los lugares más insólitos. Se han mostrado en carteles de narcotraficantes. O sea, es muy probable, seguro. Cuando comenzó el conflicto, se supone que mucho de ese material que había, los Stinger y los Javelin que se habían decomisado, Rusia mucho se los había dado a Irán. Y de Irán es casi lógico que van a terminar en manos de Hezbollah, y de Hezbollah en Hamas también puede ser que hayan pasado. O sea, no, yo creo que vamos a ir viendo después con el tiempo seguramente eso, porque esas armas se desparramaron por todos lados, no solo por las que desaparecen en Ucrania, sino por las que nunca llegan. En algún momento habían hecho un cálculo que eran cerca de la mitad de las armas se perdían en Kosovo, que Kosovo era una especie de centro internacional de mercado, un mercado negro de armas, y las armas de ahí directamente desaparecían, engordaban los bolsillos de algunos dirigentes ucranianos, pero terminaban en organizaciones militares de todo tipo. Acuérdense que en internet se llegaban a vender drones y misiles simplemente disponiéndole plata, y encima a una fracción de lo que valían nuevos. Si algo valía, no sé, $100,000, por ahí te lo vendían en 10 o $20,000. O sea, esa era la ecuación, era el paraíso para que todos estos grupos vayan a buscar armas. ¿Cómo no van a ir? Seguro, sí que es muy probable. Los helicópteros dijeron que los bajaron con un Hornet, que es un sistema ruso más avanzado que los occidentales. Pero de todas formas, uno podía preguntarse cómo llegó el sistema ruso ahí. Y acá se acabó todo. ¿Por qué? Porque hay una guerra en Ucrania y cualquiera que vos le diga, uy, pero ¿cómo llegó esta arma? Y así se perdió un combate y la llevó el mercado negro ahí. Así que esa guerra va a alimentar otro montón de conflictos. Sí, ok. Marta López Soto dice, el avance musulmán no queda más claro que nunca con lo que sucedió en Nagorno-Karabaj. Eso es un tema. Yo creo que no es un problema del avance musulmán, porque ¿de qué musulmanes hablamos? Musulmanes hay de todo tipo. Es como decir el avance cristiano, es un reduccionismo. Hay cristianos que piensan que son pro norteamericanos y otros que son pro rusos, y con los musulmanes ha pasado lo mismo, que después en algún momento se termina unificando, puede ser. Pero las rivalidades entre los musulmanes son enormes. Entre chií, saudí, bueno, vayan, pregúntele a cualquier iraní sobre qué es Arabia Saudí, por ejemplo. Ellos hablaban del gran Satán, que era Estados Unidos, y el pequeño Satán, que era Israel. Pregunte qué espacio le quedaba a los saudíes. Pero lo que pasó en Nagorno-Karabaj, en realidad yo creo que es una operación occidental, porque en realidad Panijian fue el que lo cede. Después se hace el tonto, pero los que renunciaron a eso fueron ellos. O sea, Armenia cedió ese enclave y los rusos lo dijeron. Bueno, entonces, si ustedes dicen que no es de ustedes y se lo quieren dar a los azeríes, bueno, ¿qué nos viene a decir a nosotros? Bueno, arréglense ustedes, nosotros nos vamos, no tenemos nada que hacer acá. Eso fue lo que cambió de la situación. Hay musulmanes como los chechenos que están peleando con los rusos, y hay musulmanes como gente que estaba en Al-Qaeda y demás que están peleando con los ucranianos. La perra es Ina, tiene 10 meses y es una Cane Corso. Conspiraciones, la receta en que invadió acá. Así que pasó, saludó y se fue. Vio que estaba todo bien. Así que dice Manuel Méndez, bajaron helicópteros israelitas. Sabía de drones atacando Merkavas. ¡Qué fuerte! Los drones van a revolucionar la guerra. No porque no haya, esto lo hemos discutido alguna vez con el pizarrito y se enojaba, pero no es porque uno desprecie la actividad de los soldados en tierra, que siguen existiendo, lo hemos visto. Lo que habló uno que revoluciona la guerra es porque simplemente los drones
cumple una función que antes no existía. Entonces, hoy atacar un tanque, un blindado, cualquier cosa con un dron es una cosa no solo relativamente fácil, sino barata. Son productos que cuestan unos pocos miles de dólares. Ya sé que para nosotros con dos drones vivimos el resto de nuestra vida. Pero bueno, los términos militares son muy baratos. Yo a veces digo, los rusos en vez de tirar tantos misiles, tiren un par de millones de dólares y van a conseguir muchas más voluntades. Pero bueno, ellos sí prefieren tirar misiles. Exactamente, eso es un tema. Y pero sí, un misil... Depende del misil que estemos hablando, pero arriba de 50 mil dólares, 100 mil, 500, 1 millón, depende de lo que estés hablando. Ajá. Y los drones cuestan un par de miles de dólares, claro. 20 mil, 30 mil dólares, algunos más sofisticados, salvo, bueno, esos monstruos que tiene Estados Unidos, que eso sí, son de cientos de millones de dólares, pero el concepto no es el dron gigante, que es como un avión a control remoto. Estamos hablando de los enjambres de mini drones, que hacen muchísimo daño, son muy difíciles de entender y sobre todo lo que tienen son muy baratos y se arman con cualquier pieza. Lo pueden armar con productos comerciales. Entonces, a partir de eso, bueno, te cambia mucho. Entonces, jamás tranquilamente se pudo haber abastecido comprándole a un fabricante chino motores y a otro hélices y te arman ellos los drones y ahora tienen miles de drones. No sé, la verdad no tengo idea, que ya veremos con el tiempo. Ángela Sáenz, ella pregunta, ¿se atrevería Israel a un ataque a gran escala? Si no lo hace, ¿puede ser porque Irán ya tiene armamento nuclear? Ella sigue diciendo, es como esta, Anais Casala. Estuve leyendo las noticias y tenía ganas de escuchar cómo lo ves tú. Parece que la cosa pinta feo. ¿Cómo ves la respuesta de Irán? ¿Algo hablaste de eso? Algo hablé de eso, sí, porque... Israel puede apelar a una escalada. Si es una escalada convencional, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Las fuerzas israelíes son como las fuerzas de Estados Unidos, están muy bien entrenadas, las israelíes, mejor que las estadounidenses probablemente, pero, como decía antes, no tienen las capacidades que tenían antiguamente, no está la voluntad de combate, hay problemas políticos, pero además de eso, sobre todo el problema es que no van a enfrentar un ejército regular, van a enfrentar una guerrilla con capacidades de un ejército, pero que los va a enfrentar en una guerra asimétrica. Entonces no van a tener blancos, van a sufrir desgastes, no van a poder penetrar en enclaves enemigos, sus blindados van a ser blancos fáciles, los blindados funcionan más o menos bien en campo abierto, pero en las ciudades grandes tienen enormes problemas. Las ciudades, cuando se meten en lugares urbanos, son muy fáciles de destruir. Han evolucionado mucho los sistemas antitanques. Como decíamos, hay drones baratos, todo el mundo ve todo en este momento. Yo creo que todo el conjunto de situaciones no lo favorece Israel. Lo que tiene Israel, que no tienen los demás, son armas nucleares. Que en principio yo creo que no tiene Irán armas nucleares, pero así las tenga, todavía no puede tener una cantidad importante que rivalice de alguna manera con Israel. El problema es, ¿qué puede hacer Israel? Hacer un ataque nuclear, eso está muy chiquito. Un ataque nuclear usando 300 armas nucleares en la región, lo que va a terminar produciendo, haciendo un lugar inhóspito por muchos años, de donde se van a tener que ir ellos mismos, se van a terminar con la ocupación de Palestina, simplemente puedan hacer las valijas y se van a ir, porque no hay otra posición. Además de eso, si ellos usan armas nucleares, queda liberado a que cualquiera use armas nucleares. Y yo no sé si en Estados Unidos están muy contentos, porque le van a soltar la mano a los rusos y a otros. Okay. Y nosotros no sabemos si alguien nos va a facilitarle armas nucleares precisamente a estas organizaciones como Hezbollah o Hamas, estas organizaciones algunas irregulares, porque estas cosas pasan, le aparecen un par de armas nucleares y después ¿qué? Después te volaron Tel Aviv y ¿a quién le vas a decir? O sea, es muy serio meterse en ese tema, pero sobre todo aparte, imagínense que si Israel utiliza armas nucleares contra Irán,
la respuesta de Irán va a ser que vuelen miles de, decenas de miles de misiles contra, Israel, y no son los cohetes de Hamas. Estos son misiles de primera línea, lo cual va a quedar reducido a polvo Israel. O sea, yo creo que está en una posición insoluble. Deberían sentarse y negociar las mejores condiciones y ver, de alguna manera van a tener que resolver el problema, van a tener que tener apoyo de la comunidad estadounidense para pagar daños, perjuicios y demás. Pero no, no veo muchas más alternativas. Ahora, esto no quiere decir que lo sigan escalando, porque después también está la cuestión fanática, la cuestión religiosa, están los cristianos sionistas que quieren acelerar el Armagedón y demás, entonces la cosa se va abriendo y complejizando. Bueno, muy, muy bien. Entonces, yo tenía justo preparada una otra pregunta de Manuel Méndez. ¿No será el momento para una limpieza étnica de la franja de Gaza y Cisjordania? Unas cuantas detonaciones tácticas pueden terminar con una expulsión masiva de la población palestina. Palestina, israelí. Porque si hacen eso, va a terminar siendo inhabitable. O sea, si los estados árabes hasta ahora se contienen es porque tampoco han utilizado armas nucleares. Usar armas nucleares contra la población civil refugiada es algo muy fuerte que hasta el occidente va a producir mucho rechazo y además marca antecedentes. O sea, si usaron armas tácticas contra la población civil palestina, ¿qué es lo que piensa un ruso? Pero a nosotros nos van a volar en el aire la primera vez que tengan la oportunidad. Entonces mejor peguemos primero nosotros, porque si vos matás palestinos civiles con la excusa de que hay una, que hay grupos armados con armas nucleares, y bueno, después, viste, puede pasar cualquier cosa. Yo me parece que el grado de locura que tienen no llega a esto, no llega. Y hasta ahora han hecho todo lo que han podido para expulsar a los palestinos del lugar, y los palestinos, bueno, no solo no se van, sino que tienen hijos sin identidad. Entonces la cosa, insisto, para mí no tiene solución desde este punto de abordaje. Sobre todo estando Rusia, China, Irán en pie de guerra. Irán tampoco va a poder permanecer pasivo ante una situación así y va a tener que actuar. Y ya le decía lo que dijo Kuwait, lo que dijo Arabia Saudí. Los ponen entre la espada y la pared, porque ellos se pueden hacer los tontos mucho tiempo. Nadie quiere meterse en un lío así. Pero en algún momento se van a ver desbordados internamente si no actúan. Es muy serio el tema de las armas nucleares. Yo no creo que use. Creo que si usan armas nucleares va a ser contra Irán, sobre todo. Bueno, vamos a la Argentina para la última pregunta, pero yo quise confirmar por las dudas porque no lo habían dicho. Luis, yo también me preocupo por nuestra Patagonia. Yo también. No sé todos. Por qué se me hace que los que no sepan a dónde ir. Sí. Total, sí, nadie sí, controla sí. Nada, nadie nada. Sí, estamos. No, ya es Mapuchelandia. Exacto, Mapuchelandia. Bueno, todos estamos preocupados, ¿no? Por eso viene el tema de la Argentina. Que viene la pregunta, porque varios preguntaron ahí. Por un lado, Milei dice que si es presidente va a hacer una alianza con Israel. Por otro lado, Alberto Fernández dice que el gobierno... Si es presidente dice, también, no. Sabe Alberto que es presidente, ¿no? Exacto, si Alberto Fernández es presidente. Bueno, según Telan, el gobierno refuerza la seguridad en Argentina tras la ofensiva de Hamas a Israel. ¿Por qué deberíamos reforzar? Eso dijo. Yo estoy leyendo ya. Bueno, no me acuerdo cómo era en ruso. Iba a decir No. Leyó. Espera, voy a leer el título de Telan. ¿Me permite, señor Ramírez? El gobierno que refuerza la seguridad en Argentina tras la ofensiva de Hamas a Israel. Y dice, expreso mi enérgica condena y repudio al brutal ataque terrorista perpetrado desde la franja de Gaza. Publicó el presidente de Gaza al tiempo que dispuso el alerta en la frontera por parte de efectivos de fuerzas de seguridad, migraciones y la AFE. Habrá
un inmediato envío de ayuda humanitaria a Israel. El presidente Alberto Fernández expresó su enérgica condena y repudio a esta. Se comunicó telefónicamente con su par de este país, Isaac Herzog, a quien transmitió la solidaridad del pueblo y del gobierno de Argentina y dispuso el envío de ayuda humanitaria. Eso de que los presidentes hablen en nombre de todo el pueblo. ¿Se dan cuenta por qué no hay que votarlos? Porque no hay que convalidarlo. Son unos payasos realmente. O sea, ¿qué tiene que ver lo que pasa en Israel con Hamás? ¿Qué? ¿Ahora vamos a tener un atentado de Hamás en la Argentina? Nunca tuvimos un atentado en la Argentina. Busquen de dónde salió ese atentado y seguramente sabrán que no fue a quien echaron la culpa. Nosotros tenemos acusados a Irán por un informe de inteligencia. Un informe de inteligencia de la CIA. O sea, muchachos, no es serio, por algo se comieron una multa cuando un juez británico detuvo a un embajador, creo que era Soleimanpour, el embajador iraní, lo detuvieron en el Reino Unido y Argentina se comió una multa porque no había razones para detenerlo y había hecho un pedido de captura internacional. O sea, ese es el nivel de payasada en la cual nosotros nos movemos. Y seguimos insistiendo en meter las narices donde no nos llaman, sobreactuando, y encima, o sea, mandamos ayuda a Israel. Israel necesita ayuda nuestra, nosotros más bien necesitamos ayuda a Israel, ¿no? Israel nuestra. Ahora, ¿y a los palestinos? ¿También le va a mandar ayuda o piensa que los palestinos no? O sea, porque, digo, no sé si vieron las condiciones de vida de los palestinos. Entonces es un problema que todo el mundo habla, salvo Alberto Fernández, que parece que ahora se dedicó a ayudar a Israel. Porque vamos a mandar tropas también, ya que estamos, digo, podemos mandar unas tropas a pacificar, ¿no? Así imponer. ¿Qué payasos que son, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Eso sí, son payasos. Payasos siempre en el mismo sentido. Por algo, acuérdense, la foto de los cuatro candidatos con la banderita de Ucrania. Ahora mañana van a aparecer con la banderita de Israel. Milei dijo lo que hacen los otros, o sea, y esto es lo que demuestra el absurdo. Nuestra política va a ser la de Israel. ¿Cómo nuestra política exterior va a ser la de Israel? ¿Qué tenemos que ver con Israel nosotros? ¿Qué tiene que ver su situación geográfica con la nuestra, sus intereses con los nuestros? O sea, es ridículo, nuestra política no tiene que ser nuestra, tiene que ser nuestra. Ni siquiera tiene que ser la política de Brasil, que es bastante más parecida que la de Israel. Pero ahora se les ocurre esto, son infumables, ¿verdad? Es una cosa, uno no ve la hora que se vayan y después cuando llegan los nuevos, no ve la hora que se vayan los nuevos, porque ese es el problema, no hay recambio, por Dios. Sí, es complicado. Se dice que también... ¿Pero quién le mandó a hablar? ¿Por qué no se calla la boca? ¿A quién le importa lo que él dice? Que se ubique internacionalmente no existe, es porque tratan de quedar bien, sobreactúan. Bueno, India también manifiesta, el primer ministro de la India, Infobae lo pone acá, el primer ministro de India se solidariza con Israel por los ataques terroristas de Hamás. Bueno, expresó este sábado su solidaridad con Israel por los ataques terroristas llevados a cabo o las milicias palestinas en la franja de Gaza, liderados por el movimiento islamista Hamás. Eso es medio sorpresivo, porque la India no es de hacer esas cosas, la India es de mantenerse al margen y esperar. Normalmente lo que va a hacer Rusia, lo hacen, se calla la boca, después condenan todos los hechos de violencia, llaman a la paz y quedan neutrales, porque la oposición, que le puede contar al señor Alberto Fernández, es neutral. Es decir que, bueno, de última hacer lo que están haciendo muchos países. Bueno, nosotros estamos a favor de la paz, pedimos que se calmen, que no haya violencia, que no haya escalada, y ya está, y ya está. Y no meterse a hablar de terroristas y no terroristas, porque aparte si están atacando blancos militares, estamos en un problema, porque Israel ataca a blancos civiles. De todas formas, es mucho más escueto el mensaje, no manda ayuda humanitaria India a Israel de ninguna manera, mantiene una importante colaboración estratégica al que considera un socio cercano y prometedor en sus lazos políticos con Nueva Delhi
y lamenta lo sucedido con las muertes, pero hasta ahí nomás. O sea, es una... India es muy particular. Los embajadores que hemos entrevistado, que hemos hablado siempre... Eso es Infobae, ¿no? Eso es Infobae. Ahora además se va a buscar la opinión real. Pero bueno, India siempre ha sido... Ellos se caracterizan por tener una política como las de Boya. Ellos dicen, ¿no? Siempre por capas. Y yo digo, será porque nos hace llorar cada vez que van descubriendo las capas. Pero bueno, los nuestros te hacen esa política. Exacto, la política de la cebolla. Es tremendo todo esto a lo que nos llevan esta... Bueno, entiendo tu posición. Muchos de los argentinos tampoco están, Nora Sábal, contentos con el presidente y mucho menos con los tres candidatos que van a la disputa por la presidencia. Y con todos los que están abajo, a los costados, arriba, con todo. Así que no hay problema. Uno no le gusta ser tan crudo, pero es una terrible realidad. Así que, bueno, iba a decir entonces esta última pregunta, que ya fue con la de Milei, a ver cómo nos afectaba. Y vamos a estar hablando mañana, así le doy descanso a Marce, a pesar de que me gustaría quedar charlando hoy, pero le doy descanso a su laringitis. Mañana va a estar mucho mejor y seguramente estaremos abordando este y muchos otros temas. Recuerden que están las notas audiovisual que estamos subiendo. Hay una de Dugin que la voy a subir un ratito, que están muy interesantes también, son cortitas, pero son bien contundentes. Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario más? Sí, yo creo que estoy leyendo la nota original en el Hindustan Times. Creo que el problema acá es, más allá de que, bueno, que Israel también no tiene malas relaciones con India, el problema es, se solidariza con lo que ha hecho, con el ataque terrorista. Y creo que esto tiene que ver con los problemas que tiene la India con grupos Sikhs o con algunos grupos musulmanes, que acusa a Pakistán y toda esa historia que se acusa mutuamente de hacer ataques terroristas. A veces los países tienen un problema en esa historia, no quieren dejar antecedentes y después se juzguen, se puedan usar en contra de ellos. Entonces, si yo... no condeno el ataque terrorista contra un Estado, mañana me van a hacer lo mismo a mí. Yo creo que viene de ese lado, no se mete en la causa palestina, habla de solidaridad con Israel ante un ataque terrorista. Creo que es eso. A mi juicio, bueno, India, bueno, tiene esa política, como vos decías, claro, de ir de un lado para el otro. Vamos a ver cómo evoluciona la cuestión, porque también van a empezar las presiones pro-palestinas, porque lo que ha hecho Palestina durante décadas es imposible de borrarlo, y tampoco sabemos exactamente qué fue lo que pasó todavía, ¿no? Porque hasta ahora yo las noticias que di todas tenían que ver con el ataque a objetivos militares. Y en ese caso, bueno, uno podría tener ciertas salvedades con respecto a eso. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Conspiraciones, la RZ, es algo que está muy hablando, la cuestión económica, los ataques financieros que hemos sufrido. Ves, el Estado de Palestina es un comunicado oficial donde habla de las consecuencias del bloqueo y de, bueno, esto es parte de la legítima resistencia del pueblo palestino. Exacto. Entonces, claro, ahora empieza, cada uno lo lee como le parece. Exacto. Bueno. Si yo no los corto, chicos, Marce va a seguir insistiendo y no lo vamos a tener restos para mañana. Mañana seguramente será entre las 14 o 15 horas de Argentina. Haremos un nuevo vivo. Veamos si hay novedades, si quizás hoy haga falta, esperemos que no, hacer algún vivo de urgencia, como para ir contando las novedades. Si no hay, esperamos, bueno, a todos los fallecidos, la verdad, nuestra solidaridad con sus familiares, porque las víctimas no tienen civiles en este caso, no tienen realmente la culpa, sea de quien sea, ¿no? Sí, pero civiles o militares, en realidad creo que uno lamenta la muerte de cualquier ser humano. No es para festejar la muerte de nadie. Independientemente, acá esto lo,
lo hablamos, acuérdense, siempre desde el punto de vista geopolítico. Yeah. Después, en lo personal, es lamentable cada una de las muertes y ojalá no hubiese pasado. El problema es que las decisiones que se toman precisamente causan muertes. Causan muertes, causan dolor, causan heridos y lamentablemente hay veces declaraciones irresponsables como la de algunos presidentes no ayudan a que se solucionen esas cosas. Bueno, el discurso de Putin también es mucha casualidad de ayer, fue bastante contundente, ¿eh? Se esperaba. Así que bueno, muy bien, sí, el argento, hay que cuidarlo, ¿sabe qué? Hasta las bodas de oro no lo dejo por lo menos, así que te vamos a festejar, están todos invitados. Ya tengo fecha de vencimiento. Exacto, no, por favor, es una broma. Así que, pero vamos a la boda de oro. Así que gracias, Manuel Méndez, que fue el último saludo que recibimos ahí. Muchísimas gracias. Así que somos jovencitos, estamos cumpliendo recién 34 años juntos, de nacidos juntos. Así que no, Pablo, no vamos a hablar de la política nacional, sino Estrosca. Guardamos esa base. Bueno, no podemos tomar nada en serio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estaremos ahí atentos a lo que está sucediendo para informarlos lo más rápido posible, sin apresurarnos con los análisis, porque, como decimos siempre, acá no es que le venimos a contar la realidad, sino a darles las herramientas para que todos la puedan interpretar. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, que terminen muy bien el sábado y si Dios quiere nos estamos viendo mañana nuevamente. Así que cuídense mucho porque se los quiere por acá. Hasta pronto.